¿no es cierto? Dentro de ese concepto de la antropología y de la evolución del hombre, hay un punto en donde el hombre elige el mal mayor, bueno, ante la alternativa. Te buscamos una beca en el CONICET, Marcelo. Claro. No, ahora CONICET ya no va a poder ser. Perdón, Luca, no, yo me quedé pensando, es que es todo un acto de irresponsabilidad, porque la verdad que Alberto está en cualquiera y es el presidente de la nación. Sí, y Alberto, masa, ya está, yo creo que todo el gobierno debería estar enfocado en controlar la economía, pero obviamente vos viste no la les lista interesa de visita durante la cuarentena. No, sí. Estamos hablando de bueno, no, pero ahora es una situación. Bueno, Trulo. La pandemia nos hizo pelota, Coincido, señor. Bueno. Lo que pasa es que si vos no tenés precio en la góndola, si no podés alquilar, si el dólar trepó tres veces en un año, ya es un poco mucho más delicado. Sí, que me dejás hablando de lo que dijo la cantidad de gente que me está escribiendo diciéndome, no tengo insumo, bueno, no puedo laburar, no puedo vender. Ahí está. Proveedor de equipo de electrónico, alarmas, cámaras. Y con ralones no hay insumos. Y Massa debe estar mucho más pendiente de cómo cortaron boleta a los intendentes que lo que vos estás contando. Y eso es lo dramático. Pero que mientras siga como ministro, más boleta van a cortar los intendentes. Bueno, explicale a uno que está comiendo barro en el conurbano que va a estar mejor con Massa. Mirá el desastre que está haciendo Massa. La leche prepaso, pospaso subió 13%, el azúcar 22%, el aceite 26%. La harina 34, la yerba 37, la harina 41. Esto es prepaso, pospaso, ¿eh? La lavandina 31, el papel higiénico 46, la crema dental 52. Este desastre es la devaluación que hizo Massa. Sí, claro. ¿Puedo preguntarle a Liberty qué opina lo del CONICET? Porque yo tengo una opinión también. Es muy interesante lo del CONICET. Yo tengo una opinión. Es un debate, ¿eh? Es un debate. Yo también tengo una opinión. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Buen día. Respetá los silencios. Porque eso es la radio. Hay que meterle ritmo. No hablar y hablar. Métale el ritmo. No llenar de contenido vacío. Me he aburrido. ¿Qué opina de la decisión? Qué ritmo que tiene. Sí, pero hay que meterle un poco más. ¿Qué opina de la decisión de Milei de cerrar el CONICET si es presidente? La puta derecha. Ah, bueno. Viene por todo. ¿Qué parte no están entendiendo? ¿Qué es Massa o el caos? Más ahí el caos. Pero si es ahora, maestro. Da la sensación de que están entendiendo. Claro, claro. Este es el parece caos. Parece que Milei va a cerrar Eterna. ¿Sí? No, que el sector privado. El sector que privado no se va a meter. No cometo ninguna infidencia, pues ya lo dije temprano. Si digo que la idea que postuló Milei proviene, ¿sabes de quién? No. De Macri. ¿CONICET? Claro. ¿De porque Macri? No. Eficientizar. Macri, con su visión de ingeniero, veía al CONICET como un lugar que debía inclinarse hacia ciencias más duras, ¿no es cierto? Lo cual es un debate completamente válido, ¿no? Y además lo hace. Hay todo un sector del CONICET que sí lo hace. Por supuesto. La noción de privatizar un organismo público es impráctica. Si vos no podés privatizar la Secretaría de Justicia, ¿entendés? Eso no se puede hacer. Sí. Entonces, sí me parece que Milei podría corregir su extravío y decir, mira, nuestro gobierno va a inclinar al CONICET a investigaciones más duras, ¿no? Estoy de acuerdo. En ingeniería, Macri en se va a volver a dejar el bigote. Bueno, esperá un poquito. Volvió a ser el facho. Yo tengo buena relación con él. ¿Con Alberti? Sí, con todo, yo tengo relación con él. Me parece muy bien. Ha ganado premios Eterna. Nunca gané el premio. No, ganan solo. Tengo 10 que me sobraron. ¿Cómo podemos hablar? Lo vi hace mucho tiempo, pero no tengo el gusto. Bueno. Macri ahora sale del closet con Milei. Sí. Se saca el filtro durante un barista. Yo creo que Macri tenía razón originalmente, aunque él no lo hizo. Y Milei tradujo de manera brutal. Brutal, claro. Sí, brutal. Yo no cerraría con eso. No, de manera completamente brutal y irracional. Después, algo que requiere un cambio. En tal caso, hay que auditar al CONICET. Sí, el 80% va a investigaciones como la que vos decís para trabajar en ciencia dura y un 20% en otra cosa. Hay investigaciones que, no sé, por ejemplo, el mesianismo en Star Wars, las letras del cantante Ricardo Arjona. Esa pelotudez hay no todo va. Un tema no. sobre la investigación déjame decir, anal, ponele. Escuchá. Hoy lo contamos a Claudia, lo contó tu esa es una boludez. Pero hay que cortarlo y listo. Escuchá el top 10 de países que más recursos destinan a la ciencia y la tecnología: Israel,
Corea del Sur, Suiza, Suecia, Japón, Austria, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y Bélgica. Son mis modelos de país. Claro. Mi modelo de país es Israel y Corea del Sur. Yo quiero un país donde el Estado, en lugar de poner guita en planes sociales y en ñoqui de la cámpora, la ponga en ciencia y tecnología. Obvio, yo defiendo que haya 1000 escuelas ORT técnicas, claro, baratas para todo el mundo, para que haya millones de programadores, claro, y analistas de sistemas. Ese es mi modelo de país. Claro, pero en todos esos países donde vos estás hablando, y a propósito de la escuela ORT, lo que sostiene todo eso es el sector privado en general, sí, no es el Estado. Claro, obvio, obvio, son obvio. Las empresas privadas, y en el caso del CONICET también ha ocurrido. Pero Israel pone mucha guita en educación y ciencia y tecnología. Sí, pero es el sector privado el que banca, digamos, ¿no? Pero también hay vos tenés que auditar al CONICET, o sea, yo no creo que haya que cerrarlo. Tenés que hacer que no vayan gastos para pavada, digamos, porque hay derroche, como en todo lado, y hay ñoquis. El CONICET se ha utilizado para meter amigos. Para comprar favores políticos. También, ¿no? obvio. Y para comprar la adhesión de un sector de la intelectualidad a el modelo. Eso es chalo, los ñoquis es chalo. Yo lo que digo, hay un montón de lugares para recortar. Recortá los ñoquis aerolíneas. No son ñoquis, son militantes políticos. Bueno, militantes. Son militantes políticos disfrazados de científicos. Recortale al movimiento Evita, recortale a todo eso. Pero ciencia y tecnología en mi modelo de país, pero esto es opinable, ¿eh? Cada uno. Yo pongo guita en la ciencia y la tecnología, no en los ñoquis ni en los militantes. Claro. Por eso digo que la idea original de Mauricio Macri era una buena idea. Es verdad. Sí. Le pasa que en la traducción troglodita que hace Milei, y provocativa, y marketinera. Muy marketinera. Por eso yo digo que la oposición, que se presenta como oposición racional, ese es un poco el discurso ayer del presidente Macri, o sea, nosotros somos los que tenemos la experiencia. Esa oposición racional, lo que tiene que hacer es presentar su plan concreto para el CONICET. Coincido. Es decir, en lugar de demonizarlo a Milei, poneme el equipo. Pero no lo tiene. ¿Sabes por qué? Porque, no opinan lo mismo. Bullrich y Larreta piensan completamente distinto. Y Macri hasta hace 2 horas no cortaba ni pinchaba ahí. Claro. Ahora, como perdieron, aparece Macri. Y me sorprendió lo de Macri, que lo sale a bancar a Milei, porque dice, está bien lo de la motosierra, dice Macri. Raro que diga eso. Pero tiene que sumar bisturi. Pero no es la única herramienta. No, claro. Pero dice, con Milei está bien, hay que sumar otras cosas. ¿Escuchaste lo que dijo de Santiago Maldonado? Dijo, los ríos de la Patagonia son bravos, no son para cualquier salame. ¿No? Fuerte. ¿Quién dijo eso? Macri. Qué sé yo, es así. Mami. Bueno, saludamos al señor Carlos Pagni, ¿te parece, Marcelo? Siendo las 10 de la mañana con 14. Ya me quedaría acá hasta las 12, mira lo que te digo. ¿Sabes qué me está pasando eso? Ayer hay tanto, pero se puso lindo. Empezamos a discutir temas. Sí, claro. La campaña estaba muy pedorra. Pero bien, sí. Se puso mejor. Sí. Esto no es como la película de Marcello Mastroianni, Stanno tutti bene. Stanno tutti basati. ¿Verdad? Claro, ¿no? Maestro. Están basados todos. Están todos basados. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buongiorno. ¿Qué haces, Carlitos? Buon giovedì per tutti, ¿eh? Hablando del cine italiano, Carlos. Sí. Piove, governo ladro. Esto se parece mucho a la Armada Bancaleón. Sí, también. ¿No? También, es así. Sin Gasman, lamentablemente. Bueno, un gran abrazo para Gonzalo Simón Garófalo. Dice, buen día, según mi viejo, los votos de Grabois van para la izquierda. Los votos de Larreta son más cercanos a Massa que a Bullrich. Los de ella están en stand-by. Se puede repartir o llegar a un arreglo dependiendo quién gane. Macri está más del lado de Milei que su mismo partido. Uh-huh. Me encanta el análisis de la gente. 40 caracteres. Claro, bueno. Ya está. Nosotros estamos al pedo. Miguel Quinteros dice, no digas mi nombre. Tarde. Tengo una denuncia contra Morán. Muy buena tu columna del diario La Nación de hoy. Sí. Desde Aedo, escuchamos Rivadavia. Un gran saludo para todos. Somos Hilda Melatoda y Mariano Dilatta. Mira, un abrazo. Italiano. Un beso a Hilda. Contanos. Hay que chequear bien, Carlos. Sí. Contanos. Se le está pasando todo. Son los oyentes. Bueno, no filtró, ¿eh? Bueno. Patricia Niro dice, como siempre, mirándolos por YouTube. Ana Belén Rodríguez también, escuchando el pase. Marcelo Albarracín. A los que hay que pedirle un gesto es a la oposición. Que aflojen con el egoísmo y vean la mejor opción para sacar a estos mugres. Mira, bueno.
Esa risa. Es un gran postulado. Sí. Hay que sacar estos mugres para poner sí, a otro mugre. A otra mugre. Pero nuevos. Una mugre nueva. Mugre nueva. Una mugre nueva tapa la anterior. Buongiorno, amici. En Bahía hace tanto frío que vi pasar varios políticos con las manos en su propio bolsillo. Ah, Marcelo Fayazzo. Mario Famá dice: en el cuarto conyugal, la esposa recibe al marido diciéndole: desabrocha mi blusa y déjala sobre la cama. Sí, mi amor. Ahora el corpiño y dejarlo en la silla. Claro, mi vida. Dejá la mini en el ropero. Claro, cariño. Ahora la tanguita, tirala al suelo. Ya está, corazón. Epa. Y que sea la última vez que te pones mi ropa.